La opinión, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 22 minutos, 8:22. Gracias. En la línea telefónica está mi querido amigo y colaborador, abogado, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. Hay un tema importante, interesante, que está además en el debate, está en el tintero político y que tiene que ver con la reforma laboral. Una reforma laboral que pasaría de pues realizar 48 horas a 40 horas laborales y que bueno, constituye sin duda alguna una propuesta importante que está impulsando la doctora Sheinbaum Pardo, la presidenta de México. Es una reforma laboral que, como ya ha ocurrido con otras reformas que ha propuesto también, lo hizo en su tiempo el pasado 5 de febrero todavía de este año el presidente entonces López Obrador, ahora la presidenta de México, bueno, pues ha llamado también la urgente necesidad de reducir la jornada laboral, pasar de 48 a 40 horas. ¿Eso traería beneficios? Sí. ¿De qué manera? ¿Para quiénes en realidad? Y en el otro, bueno, pues, ¿qué pasaría y quién tendría que absorber esas 40 y no 48 horas que deberían trabajar los trabajadores? Me llamó la atención lo que decía Pedro Haces, el dirigente nacional de CATEM, que decía que es por el bien de los trabajadores, que en lugar de que trabajen 40 horas, para él es al revés, que trabajen las 48 horas, porque los trabajadores lo que quieren es trabajar más, trabajar mucho. Sí que les paguen más, pero que quieren hacer cumplir con su chamba. En la línea telefónica, mi querido licenciado Alfonso Poncho Rodríguez, te saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, amigo. ¿Cómo ves este panorama? ¿Realmente serviría para mejorar las condiciones económicas, las condiciones de vida de los trabajadores? ¿Quién pagaría esas 8 horas que quedan pendientes todavía en lo que tiene que ver con el mercado económico? ¿Y quién tendría que absorber el costo justamente pues de esta propuesta que está, por cierto, impulsando de manera muy importante la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Mi querido Poncho Alfonso Rodríguez, adelante, por favor. Mi querido Aurelio Yeyo Peña, amigos del auditorio, empiezo por saludar a todos los maratonistas que corrieron ayer en esta hermosa tradición recreativa, deportiva, que es el Querétaro Maratón, 14 años ya del maratón. Uh-huh. Felicidades a todos los competidores que de 5, 10, 21 y maratón completo terminaron esa carrera. Cuando cruzas esa meta, ya nada es igual. Así es. Pero bueno, entrando en materia, mi querido Aurelio Yeyo Peña, fíjate que México tiene una tradición laboral muy grande. Desde la Constitución de 1917, el artículo 123, ya habla constitucionalmente de los derechos de los trabajadores. Mucha gente no lo sabe, pero México ha sido referente a nivel internacional de los derechos laborales. México ha hecho grandes aportes al derecho laboral. No lo perdamos de vista. Este tema de reducir la jornada laboral y dar beneficios a los trabajadores, pues no es una idea que haya nacido en esta administración, ni una idea que haya nacido en la administración anterior. Dejamos viene de mucho tiempo atrás. Pero particularmente hubo una interesante reforma en el año de 2019. Ya hablábamos hace un par de programas, de las cosas positivas de la administración anterior, y una fue pues el aumento al salario mínimo. El aumento al salario mínimo da más bienestar al trabajador, que derivado del, antes de la pandemia, ya se empezaba a platicar, pero con el tema de la pandemia se recrudeció el estrés laboral. Sí. El estrés laboral o síndrome de burnout o burnout, síndrome del trabajador quemado, ¿sí?, fue consignado en una norma oficial mexicana de la Secretaría del Trabajo, donde se abordan los riesgos psicosociales en el trabajo. Estos se originan por estrés, por violencia laboral, por acoso laboral, por acoso sexual, por inseguridad contractual y conflictos entre familia y trabajo, que es de donde deriva esta tentativa de reducción de la jornada laboral. Que también, mira, no nos hagamos tarugos. De pronto hay lugares de trabajo donde están las 8 horas, pero nomás trabajan 3. Entonces, aquí se trata, sí, muy importante, de dar beneficios al trabajador,
pero también establecer un equilibrio. Un equilibrio. Yo a los amigos empresarios del auditorio y a los amigos de trabajadores que nos están escuchando en este espacio, los invito a leer la NOM 035. Búsquenla en internet. Sí, sí. La norma oficial mexicana 035. Sobre todo, miren, yo creo que esto de la reforma laboral, más allá de un simple de la reducción laboral, va más allá de un simple capricho, de una ocurrencia. El síndrome de burnout, por no, ha sido estudiado por muchos especialistas en psicología laboral. Sí. Y este síndrome presenta muchos síntomas con los que los patrones tienen que estar bien alerta. Hay un agotamiento físico y mental generalizado que hace que baje la productividad. Hay también una despersonalización, un cinismo, apatía por parte de la planta laboral. Sí. Y bueno, pues esa desmotivación, decíamos, deriva en una baja de la productividad y baja de los ingresos. Sí, Poncho. Al amigo trabajador se le invita que, detectando estas situaciones, pues primero piense en cómo conservar su fuente de trabajo, porque así como se le dan beneficios en la Ley Federal del Trabajo, el patrón también tiene derechos, y uno de los derechos es a rescindirle el contrato laboral. Se le liquida, se le indemniza en el caso de un despido justificado, y adiós, te quedas sin chamba. Uh-huh. Sí, ¿qué claro. busca esta norma oficial mexicana y qué busca esta reducción? Busca un equilibrio sano entre lo que hoy está muy en boga, de acuerdo a la doctrina que se maneja en el oficialismo, un equilibrio entre los factores de producción, entre el capital o los empresarios, sí. y la fuerza laboral, la fuerza productiva. Sí. Y los trabajadores están motivados, van a aumentar la productividad. Si hay más productividad, hay más ventas. Si hay más venta, hay más ingreso. Y si hay más ingreso, pues hay mejor salario. Y esto es un círculo virtuoso. No es neoliberalismo. Es un círculo virtuoso que ha sido probado en muchos países del mundo. No con los excesos de lo que ocurre, por ejemplo, en algunos países asiáticos como Japón o como China, donde todo es trabajar para vivir y no vivir para trabajar, uh-huh. Pero también sin caer en los excesos de los países socialistas, donde pues ya no trabajo porque no tengo ninguna aspiración. México, por su legislación, por su tradición, ya no solo por su gran ubicación geográfica, está llamado a ser un punto de referencia por su situación geopolítica, en hacer un punto de referencia, en esta nueva cultura laboral. Mira, el Tratado de Libre Comercio, que fue sustituido por el T-MEC, nos habla del equilibrio de salarios, ya nos habla también de estas condiciones más favorables para la planta productiva. Tierra llamando a Poncho. Poncho, te pregunto, ¿pero quién va a pagar finalmente esos salarios? Sí, de 48 a 40 horas. Me habla, por ejemplo, y te mandan saludos y gracias, como siempre, que nos hacen favor de acompañarnos en estos espacios informativos, don Hugo Jaramillo, y me dice, nosotros lo que queremos es que haya mejores salarios. El comentario acerca de las horas de trabajo, creo que lo que necesitamos es tener mejores salarios a los que nos gusta trabajar. Lo que queremos es tiempo extra para tener más dinero, ya que la ociosidad es la madre de todos los vicios, me dice don Hugo Jaramillo. Sí, pero ¿quién va a pagar esos salarios? ¿O ese costo? Ese costo, mi querido Poncho Rodríguez. Gracias por comentar. Mira, aquí hay algo también muy importante. ¿Quién lo va a pagar? Uh-huh. Pues es que, en realidad, entre más se produce, más se vende y más ingreso hay. Y obviamente, pues será el patrón el que pague. Hay herramientas. Están los contratos colectivos de trabajo. Está la libre asociación sindical. Hay muchas herramientas en la ley, tanto para el patrón como para el trabajador, tendientes a incrementar la productividad. Incrementándose el bienestar del trabajador y del patrón, se incrementa la productividad y hay más ingresos.
inclusive hasta, pues, tú sabes que a más ingreso, más impuestos se paga, en esta proporcionalidad que marca la ley, es importante fomentarla. Sí. El hecho de que, bueno, haya gente que ame trabajar y que tenga esa capacidad y esa energía, como seguramente será el caso de muchos amigos del auditorio, no obliga tampoco al patrón al pagar horas extras. Y vamos, no perdamos de vista algo. Realmente casi todos trabajamos, casi todos, uh-huh. Un importante porcentaje de la población, de lunes a viernes, 8 horas. 8 sí. por 5 sí, son sí. 40 horas. Realmente, lo que se está haciendo es darle formalidad a esta situación. Si tú trabajas un sábado y un domingo, pues se te pagarían esas horas extras. Pero ojo, el hecho de que la jornada laboral se reduzca, el salario no es por hora, sino por día. Si se reduce la jornada laboral, si se reduce la jornada laboral a 40 horas, no te van a bajar el salario. Los derechos constitucionales de orden público son intocables, son sagrados, son cláusulas, se llaman condiciones pétreas, de piedra, no se puede mover, no se pueden reducir tu salario, ojo. Hay que distinguir el salario de los pagos de honorarios. Poncho, pero tú eres empresario. Tú eres empresario, la ley te obliga a pagar un salario de 100 pesos, ¿no? Por 40 o por 48 horas, ¿no? Pero vas a dejar de producir 8 horas. A ver, es que en realidad no es que se deje de producir. Volvemos al punto. Mira, hace rato platicara yo con nuestro amigo Armando Olvera. Dicen, no hay empresas donde en lo que llega el que vende las lociones, en lo que checan la tarjeta, no es lo mismo estar 8 horas adentro de una oficina o de una fábrica, estar 8 horas y trabajar 3, y a lo mejor estar 8 horas y trabajar 7, ¿no? Ajá. Con una hora de descanso. Pero el descanso efectivo, donde no se altere el orden, por eso es importante el contrato colectivo de trabajo bien negociado con el sindicato, y que los trabajadores respeten eso, van a tener más beneficios y van a estar mejor. Pero... ojo. Sí, dime, dime, termina la idea. Pedro Aces, que es el líder nacional de CATEM, dice, no, los trabajadores quieren las 48 horas, no quieren 40, quieren 48 horas, hay que entenderlo. Y es un líder, representante de una organización sindical muy importante a nivel nacional, Poncho. No es contradictorio. Es la opinión de los representantes y de los líderes, y lo hemos dicho muchas veces, no necesariamente es la opinión de sus representados. Ojo, no siempre la opinión del líder es la opinión de las personas que representa. No me voy a meter en otros temas como la democracia y todo este rollo, pero a ver, o sea, un ejemplo claro, los trabajadores del Poder Judicial en este momento no están de acuerdo con el planteamiento de reforma que hicieron los diputados de mayoría, de una mayoría sobre representada, por decirlo así, no están de acuerdo, ¿eh? Están es así que, bueno, están en un legítimo y doloroso para todo México paro de labores, porque esto es muy doloroso. Los conflictos, por ejemplo, en materia de amparo o en materia laboral y en muchas áreas, pues están detenidos, solo a casos urgentes, ¿no? Como órdenes de aprehensión y algunas cosas, es doloroso. Es doloroso, y los trabajadores del Poder Judicial no están de acuerdo en que se les estén reduciendo, porque sí se plantea en la reforma, se les estén reduciendo sus prerrogativas. Entonces, no necesariamente los representantes, si lo pongo entre comillas, traen la voz de sus representados. Entonces, ojo, respetando mucho la opinión de tan importante el líder sindical como es el señor Aces, yo no coincido absolutamente, absolutamente en que esto sería en detrimento del trabajador. Todos queremos descansar un poquito, y vuelvo al síndrome de burnout. La sobreexplotación laboral en países industrializados como Corea o Japón, pues hay que ver la tasa de suicidios, ¿no? Las altas tasas de suicidios así que hay. Y el otro extremo, como en Cuba o como en Venezuela, donde el trabajador está desmotivado porque nunca va a crecer, nunca va a mejorar, pues también ahí los tiene en unas condiciones económicas terribles, como Cuba. Bueno,
Mi querido Poncho, hay que leer, hay que buscar, hay que consultar la NOM 035 a la que referías tú hace un momento, y hay otra también que es la recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo, donde refiere justamente la posibilidad de que pues estos niveles salariales se vayan adecuando a una mejor calidad de vida. John Holloway, por ejemplo, que es un investigador en esta materia, ha señalado que bueno, pues es más importante, mucho más productivo incluso para las y los trabajadores el espacio que dedica realmente a hacer alguna labor, alguna actividad, y no una jornada laboral en la que, bueno, pues también hay muchos momentos no solamente desperdiciados, sino que no se vuelven productivos como muchos empresarios así lo quisieran, mi querido Poncho Rodríguez. Así es, mi querido Aurelio Peña. La verdad es que, mira, por ahí dicen que el que se divierte en el trabajo, pues en realidad no está trabajando, se la está pasando bien. Bueno. A cuando nos gusta, como en tu caso, lo que hacemos, y lo hacemos con pasión, y lo hacemos contentos, pues la verdad es que no hay una carga ni un desgaste. Mejorar las condiciones de los trabajadores de una fábrica como sea Henry Ford, que puedan comprar el carro que están fabricando, hombre, sí, claro. ¡Qué buena onda! Sí, claro. Cuando el trabajador está contento en la fábrica, y hay empresas que son ejemplares como Bimbo, voy a decir la marca Bimbo, es una empresa orgullosamente mexicana, Cemex, sus trabajadores, o muchas instituciones bancarias, tienen buenas prerrogativas, la gente trabaja con más gusto, sí, claro. cuidan su fuente laboral, y hay un equilibrio y son exitosísimos. Bueno, mi querido Poncho Rodríguez, como siempre, gracias por tu colaboración en este espacio de noticias. Si nos das tu número telefónico para que la gente te pueda consultar lo que crean conveniente, porque además tú también eres laboralista y especialista en esta materia, entre otras, pues Poncho no, Rodríguez. No precisamente laboralista, pero tengo un socio laboralista. Sí, 442-274-2518, 442-274-2518, en Rodríguez Goyeneche Abogados, pues ahora sí que estaremos, como saben los amigos del auditorio, respondiendo sus preguntas. Escríbanos. Bueno, Poncho Rodríguez, un abrazo, saludos, que tengas buen día, maratonista, querido. Bye, bye. Nos vemos ahora.